la Europa League, el segundo torneo más importante de la UEFA. Distribuye 560 millones de euros para premios económicos, una cantidad bastante inferior comparándola con los 2.550 millones que dispone la Champions League, pero que sin duda los equipos no desprecian, especialmente los clubes pequeños y medianos. En este total de 560 millones de euros, aproximadamente 120 son asignados como pagos iniciales, es decir, 2.92 para cada uno de los 48 clubes que clasificaron a la fase de grupos. Para las bonificaciones por rendimiento se presupuestan 168 millones de euros. Los equipos reciben 570 mil euros por victoria y 190 mil euros por empate. Cada ganador de grupo recibe un bono de 1 millón y los segundos clasificados un bono de 500 mil euros. Por ejemplo, el Sevilla ganó 5 partidos durante la fase de grupos y clasificó como líder. Por estos dos conceptos ingresó 3.85 millones de euros, más los 2.92 de pago inicial serían 6.77 millones tan solo en esta etapa. Para las siguientes rondas de eliminación reciben más y mejores premios económicos conforme progresan en el camino por conseguir el título, por lo que desde la ronda de 16avos hasta llegar a la final garantizan 10 millones de euros, porque al campeón se le entregan 4 millones adicionales. Ahora nos enfocamos en los premios variables. El primero es el ranking de coeficientes. Los 84 millones presupuestados para esta categoría se dividen en cuotas de coeficientes de 71.430 euros cada una. Basado en el ranking de 10 años, se determina cuántas cuotas le corresponden a cada equipo. Por cada posición se añade una cuota. El peor en el ranking recibirá solo 71.430 euros, por lo que el mejor equipo recibirá 48 cuotas, que es igual a 3.42 millones de euros. Del denominado Market Pool son 168 millones de euros, cantidad que se distribuye proporcionalmente según el valor de cada mercado televisivo representado por los clubes. Es decir, la Federación Inglesa se lleva una tajada mayor que la Suiza o la Austriaca. Este dinero se divide entre los clubes participantes de cada federación. No se discute que la Europa League es menos llamativa que la Champions League. Sin embargo, eso no quiere decir que carezca de interés. Es una competición que no está exenta de sorpresas, que incrementa su nivel en 16avos de final con la inclusión de las plantillas que quedaron como terceros lugares durante la fase de grupos de la Champions, pero que comienza a lucir en octavos. Es válido considerarlo como un torneo de consolación, aunque al final adquiere relevancia, porque clubes como el Sevilla, Manchester United, Atlético de Madrid o Chelsea lo han sabido aprovechar. En definitiva, el fútbol no es solo un deporte, es un negocio, una simbiosis en la que ellos buscan generar ingresos y nosotros de disfrutar del espectáculo.